impresión y me apoyo en esto en una entrevista que se difundió aquí en la universidad a Rodrigo Baño, que dirigió la Comisión de Reforma de Estatuto. Él en esta entrevista, por ejemplo, dice, por una parte, que este estatuto había sido dictado en unas condiciones, en primer lugar, de mucho tiempo de tramitación, y que ya había pasado un tiempo importante entre que se discutió y que se hizo vigente. Entonces, que había una condición casi natural del estatuto de ser revisto en las nuevas condiciones del país también. Ahora, yo creo que tal vez también me da la impresión, por los énfasis del estatuto, que esto tiene, de las modificaciones que son del 2014, también fueron de alguna manera, me imagino yo, afectadas por el avance del movimiento estudiantil y también de los académicos, ¿no? Desde el 2011 en adelante, sobre todo. Entonces, de alguna manera, lo que me parece que ya está la discusión de la Comisión Baño se reafirmó con eso, y el centro ahí me parece que tiene que ver con una convicción de que la participación de la comunidad universitaria tiene que reflejarse mejor de lo que se reflejaba en el estatuto, en el proyecto, digamos, en el estatuto vigente de la Universidad de Chile. Entonces, yo creo que el tema de participación, democracia, son temas como muy centrales en los cambios, en esta propuesta de modificación. Y eso es algo que probablemente se hizo camino hasta llegar a esta propuesta de, por ejemplo, de Chile, esta mentalidad, pero también de, y yo creo que es muy importante, de aumentar la participación de estudiantes y funcionarios a nivel de las instituciones de la universidad. Yo digo esto porque mi impresión del funcionamiento del Senado, que es la única institución de la Universidad de Chile que realiza ese experimento, digamos, de participación de estudiantes, funcionarios, académicos, es una muy buena experiencia. Entonces, yo creo que eso también es muy importante, o sea, que el Consejo Universitario, que el Consejo de Facultad, incluso a lo mejor si se propone que los consejos de departamento funcionen con representación académica, que yo creo que tiene que ser mayoritaria, pero con representación estudiantil y también de funcionarios, como de una manera constante, no solo la elección, pero de una autoridad unipersonal, sino que más allá que eso, se avance también. Y eso yo creo que es lo que está abierto con esta propuesta de modificación de estatuto de la Universidad de Chile. Yo pienso que efectivamente el proyecto de reforma del estatuto está articulado por ciertos ejes. Y voy a hacer la pregunta porque me parece que está vinculando. Por una parte está el eje de la mayor participación de la comunidad universitaria. Me parece que ese es un eje central. Hay ciertos cambios que difícilmente pudieran ser polémicos, que apuntan a mejoras muy específicas, como por ejemplo, cuánto tiempo dura el contralor, no sé si es un cargo vitalicio, que deje de ser vitalicio. Ahí también, pero fundamentalmente está la cuestión del incremento en el carácter, digamos, en el carácter comunitario de alguna manera del gobierno universitario. Y como bien planteó Carlos, es súper importante entender que esto no implica solo la cuestión de la elección triestamental de las autoridades unipersonales, porque también tiene que ver con otras estructuras del gobierno de la universidad. Y finalmente, me parece a mí que lo que hay acá es cierta tensión entre, y lo que quiero plantear aquí es una simplificación, por supuesto, porque la realidad siempre es mucho más compleja, pero entre, por una parte, una concepción de gobierno universitario más centrado en la participación versus otra concepción de gobierno universitario más centrado en cierta noción de eficiencia. Y lo que tenemos allí es cierta tensión entre estos dos modos de entender el gobierno universitario. Entonces, claro, cuando se habla de gobernanza, normalmente quienes hablan de gobernanza tienden a privilegiar el aspecto de la eficiencia y la idea de la corporación,
quienes hablan de participación tienden a privilegiar la noción de comunidad. Y esta es una cuestión que no es nueva, que ha estado presente en la historia de las universidades desde su origen. O sea, si uno mira el sistema de gobierno de la Universidad de Bolonia en el Medioevo y la Universidad de París, son dos polos opuestos. O sea que, digamos que históricamente las universidades han tenido esta, digamos, han estado expuestas a esta tensión de distinto modo, y quizás la novedad ha sido el peso que ha tenido el polo de la eficiencia en las últimas décadas, ¿ah? En las últimas décadas. Yo diría que por ahí va un poco el cambio. ¿Ah? Porque claro, uno debiera, y creo que el cambio no es menor, porque apunta a qué entendemos por universidad. O sea, ¿cuál es la concepción final que tenemos de una universidad? Si la entendemos como institución que lo que hace es competir con otras instituciones para asignar, para entregar ciertos grados y desarrollar cierto tipo de investigaciones típicamente vinculadas con las presiones que el mercado le hace, o si la concepción de universidad la entendemos ligada, por ejemplo, al desarrollo de la democracia, como por ejemplo se entiende en Estados Unidos, tradicionalmente, aun cuando tenga gobiernos típicamente más eficientistas que tendientes a la participación comunitaria. Entonces, creo que la discusión no es menor, y la discusión es sobre todo importante hoy día, porque el país entero está entrando en una discusión general respecto del tipo de sistema de educación superior que tenemos. Es decir, cómo pasamos de un sistema de educación privado, donde las universidades estatales son algo equivalente a las AFP estatales de las que tanto se ha hablado, porque si bien es cierto pertenecen al Estado, compiten en un sistema privado, a un sistema de educación superior donde, a nuestro juicio, al menos me parece, o a mi juicio al menos, la columna vertebral debería ser un sistema público. Ahora, para responder tu pregunta, a mí me parece que por lo menos en nuestra tradición, latinoamericana, ni siquiera latinoamericana, también la tradición, en gran medida la tradición europea, la participación parece ser muy relevante en la formación del gobierno universitario. Y esa participación puede tener muchos argumentos que dicen relación con la propia universidad, con la relación de la universidad con la sociedad y finalmente con la misión que entendemos que cumple la universidad. Sin duda que pesó en este Senado, en el Senado anterior, digamos, esta democratización mayor del país y especialmente la irrupción en la política, podríamos decir, del movimiento estudiantil, que fue un acontecimiento central de la política desde el 2011 en adelante. Entonces eso probablemente influye en esta propuesta también al interior de la Universidad de Chile. Ahora, yo creo que, claro, que es importante. Ah, me gustó mucho lo que decía Guillermo también en el sentido de contraponer este modelo de participación comunitaria con un modelo de eficiencia, porque yo creo que eso capta muy bien, yo creo, como las posiciones que están en digamos en juego, y también en el Senado, ¿no? También en el Senado ahí están posiciones, y yo creo que están en juego en el país también. Exacto, claro, en el país, en el país también. Entonces yo creo que eso es un buen esquema. Ahora, yo lo que, dos cosas. Una, que esta participación y esta idea de participación, bueno, a nivel de las estructuras de la Universidad de Chile tiene este contexto y un cierto tipo de justificación que va a entrar en discusión con este otro modelo. Pero también se lo puede mirar, yo creo, desde otro punto de vista, y es del punto de vista de ir construyendo una sociedad más participativa. Una sociedad en que, como dicen algunos teóricos de la democracia participativa, una teórica especialmente, Carol Bateman, haya como una democratización del conjunto de estructuras de poder dentro de uno. Y entonces la universidad es sin duda también, en parte, digamos, una forma de poder que se establece sobre el conocimiento, sobre la formación de los investigadores o profesores jóvenes, en fin, entonces, sobre los estudiantes. Entonces yo creo que, claro, hay una forma de justificarla como internamente, pero también desde el punto de vista de que eso contribuye a una,
a una sociedad más ciudadana, como se dice ahora, o más participativa, si todos tenemos conciencia de que son estructuras que finalmente tenemos que, en que el poder no puede ser un poder puramente jerárquico, elitista, autoritario, sino que tiene que estar también más distribuido. No quiero decir que de manera igualitaria, porque probablemente eso no cabe dentro de la universidad, por lo menos, pero mucho más distribuido. Entonces, yo creo que son esos dos elementos que... Sí, bueno, yo primero, de nuevo, voy a tratar de responder como también un poco planteando otros aspectos, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, en el sentido de que es difícil entender esta demanda por mayor participación o mayor democracia universitaria sin contextualizarla en un proceso general en el país. Y en el caso particular de la educación, se trata también de una cuestión, me parece, que digamos que el problema en la educación es particularmente, digamos así, agudo, quiero decir, crónico y agudo, a la vez crónico y agudo. En el sentido de que, de algún modo, esta mirada eficientista o esta concepción eficientista de la gobernanza universitaria descansa en cierta mirada donde las cuestiones de participación, las cuestiones comunitarias, la cuestión política tiende a ser reducida a cierta idea de que había una solución técnica respecto de ella. Entonces se habla de la crítica a la tecnocracia, que yo siempre la he encontrado... Y tiene que ver con la eficiencia. Claro, a eso voy, pero que siempre la he encontrado bien discutible, porque en el fondo es tecnocracia, no, ni siquiera es que sea la tecnocracia, sino que es cierta tecnocracia, o sea, que también habría que restringirla. Es decir, no es ni siquiera que sustituyamos la participación, la democracia, por la tecnocracia, sino que es por cierta tecnocracia, porque bueno, finalmente siempre va a ser cierta tecnocracia que se impone, ¿no es cierto?, un poco como un chamán, un poco como una especie de brujo que trae soluciones que pueden ser dadas al conjunto de la comunidad sin que la comunidad tenga derecho, por así decirlo, a discutirlo en profundidad, porque estos brujos saben lo que la gente realmente querría. Y creo que en cierto sentido en Chile eso hizo crisis muy fuerte, y creo que no es casual precisamente que todos estos procesos se originen a partir de, o tengan como punto, ¿no es cierto?, de inflexión el movimiento del 2011. Entonces, perdona que no responda directamente, pero me parece que es bien importante comprenderlo así. Además, la cuestión de la participación universitaria hay que entenderla en el contexto histórico de América Latina, es decir, en el contexto histórico de sociedades de democracias febles, donde muchas veces la universidad ha sido un espacio en el que se ha avanzado en un proceso de democratización de sociedades que son sido fuertemente elitistas, donde fuertemente desiguales, donde ciertos principios de la vida democrática en común muchas veces no se han respetado porque no nos hemos sentido todos miembros de una comunidad donde todos tenemos los mismos derechos. Yo creo que es una característica bien interesante del modo en que, por lo menos desde mi mirada, América Latina se ha construido como sociedad. Y en esta sociedad latinoamericana, entonces, la universidad ha desempeñado un papel que no necesariamente ha desempeñado en otras sociedades. Ahora, dicho todo eso, la pregunta es, bueno, ¿tiene sentido o no que haya participación triestamental en la elección de autoridades universitarias? Lo primero es que me parece que tiene todo sentido, en cierta concepción, la concepción que yo tengo de democracia, es que exista participación triestamental en el gobierno universitario en distintos aspectos. No en todos los aspectos, con toda probabilidad. Probablemente haya ciertos aspectos que son estrictamente académicos, que son distintos de otros aspectos que tienen que ver con cuestiones financieras, con cuestiones administrativas, pero también hay cuestiones de derechos de los estudiantes. En el fondo también hay que entrar ahí un poco a discutir, pero un incremento, que exista esa participación, me parece completamente legítimo. Y hay universidades en América Latina, universidades en Europa, que tienen esa participación. Entonces, y que responde normalmente al desarrollo histórico de esas propias universidades y de esas sociedades. Es decir, si uno va a Noruega, en las universidades noruegas normalmente hay formas de participación y de elección triestamental de autoridades universales. Y si uno en América Latina es bastante frecuente, en España es frecuente, en Estados Unidos no. Y también, entonces, hay que comprender los procesos también enmarcándolos en sus contextos históricos. Entonces, me parece a mí que a veces esta discusión se toma, como muchas veces se pretende, o sea, como muchas veces ocurre, de una manera, en el fondo, entre comillas, técnica,
en la que se supone que hay ciertos algoritmos sencillos que dan ciertas claves que pueden ser aplicados de modo descontextualizado en cualquier sociedad, en cualquier comunidad, en cualquier país, en cualquier realidad histórico-cultural. Y a mí me parece que esa visión es una visión tremendamente miope respecto de cómo nosotros encauzamos, digamos, encauzamos la sociedad, y en este caso particular, cómo nosotros podemos pensar un buen gobierno universitario. Bueno, yo creo que por las razones que hemos dado, me parece que sí, que sin duda, que tanto por, yo creo que es interesante lo que también decía Guillermo sobre este contexto histórico. Yo tengo de repente la sensación de que la universidad latinoamericana no es la misma institución, tal vez, que la universidad en Estados Unidos o que la universidad en Europa. Y eso y ha sido históricamente en Latinoamérica un lugar de expresión de inquietudes y de demandas políticas muy fuertes. Que, bueno, lo que sí, la universidad europea y la americana también lo fueron en la época, pero en la década de los 60, desde ahí en adelante empezó también a tener un rol tal vez distinto, pero más similar al nuestro. Pero la universidad latinoamericana ha sido casi desde su, no sé si, no desde su origen, pero Córdoba, por lo menos desde el siglo XX, Córdoba, claro, sin duda digamos, un lugar de expresión de la conciencia política, por así decirlo, y social de la sociedad. Entonces, eso yo creo que es importante tomarlo en cuenta, y desde Córdoba que eso también se expresa en términos de participación en el gobierno de las universidades, de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que, ahora, tomando otro punto que tú mencionabas ahí y el de la relación con las organizaciones estudiantiles, eso nos lleva, y tal vez podemos ver eso más adelante, a cómo este proceso al interior de la Universidad de Chile finalmente se une, converge con el proceso de reforma de la educación superior, ¿sí? Y ahí yo creo que, claro, la demanda de democratización del movimiento general de los estudiantes me parece muy importante como una condición de, incluso que rija desde luego también a las universidades privadas, ¿no? Y a las universidades del CRUCH y por supuesto las estatales. Pero yo creo que eso plantea también, digamos, dificultades especiales porque... Y entonces en ese sentido también es bueno que la discusión de la modificación de estatuto se amplíe. ¿Por qué? Porque yo creo que eso nos va a llevar a también, es una ocasión para que reflexionemos sobre el carácter de las universidades estatales en Chile, ¿no? Tú lo decías también, ¿no? Es decir, como la centralidad que tendrían que tener las universidades estatales en Chile para el modelo general de educación superior y de universidad. Entonces, yo creo que en ese sentido es bueno que la discusión se amplíe, pero sin duda que sobre la pregunta, yo creo que por las razones que hemos dado, bueno, por lo menos en el caso mío, estoy muy de acuerdo con que se amplíe esta participación y se democraticen, digamos, las estructuras de la universidad y de la formación en Chile. O sea, y esto que pueda servir tal vez para un modelo que las otras universidades en Chile consideren. Y bueno, ya existe, de hecho existen algunas universidades ya entiendo que, bueno, en la Universidad de Valparaíso y no sé si en Playa Ancha, también en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, incluso formas de participación estudiantil. Entonces yo creo que esto es algo, es también una ocasión para que este tipo de democratización de la sociedad y de las universidades se expanda. A mí me cuesta tener una visión muy detallada. Yo creo que se vive esa tensión, y creo que esa tensión se vive en dos momentos. Se vive en el interior del Senado, en el sentido de que hay senadores que sostienen posturas más cercanas a un polo de gobernanza, por así decirlo, es decir, de gestión eficiente de acuerdo con modelos de gestión de corte corporativo. Yo creo que eso hay académicos que tienen que estar más cercanos a ellos, y hay académicos que están más cerca de un modelo de corte participativo.
Yo creo que en todo caso quizás cada académico en su interior también tiene algo del modelo de gobernanza y algo del modelo participativo. O sea, creo que el problema es un problema que todavía no se ha decantado. Esa es mi impresión. Esa es mi impresión. Creo que el modelo no se ha decantado. Ahora, pienso que difícilmente en la Universidad de Chile pudiera haber una opinión mayoritaria en contra de alguna forma de participación. ¿Ah? Por ejemplo, académicos que postularan, que plantearan que los académicos no debieran participar en el gobierno de la universidad de un modo significativo, teniendo la conducción del mismo. Esa posición, yo creo, dudo que haya quien la sostenga. Es decir, la idea de los directorios constituidos por búsquedas puras, yo lo veo más bien como una suerte de una cosa como una cosa media como utópica. En realidad, si uno mira la sociedad chilena, cómo se configura internamente, cómo normalmente se distribuye el poder en la sociedad, probablemente un directorio de ese tipo, aquellos académicos que están en sus laboratorios investigando y que tienen una fuerte orientación excelentista, se verían desplazados por otros que no investigan, pero que tienen mejores lazos con las autoridades políticas de turno. O sea, que serían finalmente, o sea, creo que se generarían ciertas, y creo que hay conciencia también de eso. Hay conciencia de que difícilmente podría haber una forma de gobierno de otra índole, más a más en un país donde claramente las universidades que han seguido esa forma de gobierno, que han sido varias las universidades privadas, son universidades que han estado en tela de juicio fuertemente, ¿verdad? Muchas de ellas al menos. Y más aún en un país donde los sistemas que normalmente se supone que funcionan de acreditación han terminado en escándalos como el escándalo de la CNA. ¿Verdad? Entonces, en realidad, cualquier idea extrema, creo yo, de eficientismo, creo que choca con la realidad, choca claramente con la realidad. Porque, claro, si tuviéramos, no sé, uno podría, una CNA maravillosa, que no ha tenido los problemas que ha tenido, donde las acreditaciones han sido, realmente dan cuenta de la calidad de lo que se está haciendo allí, donde las universidades que han sido regidas como corporaciones sin fines de lucro, con un manejo privado y con dueños específicos, han sido realmente el motor del desarrollo, uno podría de buena fe decir, bueno, a lo mejor ese es el camino. Pero lo que uno ve en Chile justamente no es eso. Entonces yo creo que ese punto está fuera. Pero sí creo que hay miedo de lo que pueda significar una mayor participación de los estudiantes y de los funcionarios. Yo creo que hay cierto miedo en parte de la comunidad académica de lo que eso pueda significar, y de pronto hay ciertas observaciones de lo que ocurre en otros países, ¿ah? Donde en algunos sí funciona, en otros no. Entonces, a mí me parece que una cuestión fundamental es que en un proceso como el que estamos nosotros ahora involucrados, tengamos discusiones sobre el tema, veamos realmente lo que ocurre, conversemos en profundidad y podamos de alguna manera ir más allá de esos miedos, avanzando hacia una forma de gobierno que nos represente y que sea adecuada a la misión de la Universidad de Chile, a los fines que ésta tiene y al modo en que históricamente se han constituido las universidades en nuestro contexto. A ver, yo primero querría retomar un poco el tema de la discusión a propósito del rol justamente de las universidades públicas. ¿Cómo podemos ser modelos? Yo creo que, bueno, ya no somos los únicos, ya esto existe, como decía, en la Universidad de Valparaíso, en la Academia de Humanismo Cristiano, entiendo que en la Universidad de Playa Ancha también se están estableciendo modelos de participación más amplia de la comunidad, de la universidad, o sea, esta mentalidad en general en el gobierno. Y yo creo que eso podría tener un impacto bastante importante. Yo estaba pensando, por ejemplo, en comparándonos en términos de incluso del funcionamiento actual que tiene la Universidad de Chile con una universidad como la Universidad Católica, por ejemplo, de Santiago, o como en general diría más bien las universidades católicas, o otras universidades. Yo creo que en ese sentido nuestro modelo puede ser un modelo de inspiración, porque yo creo que no hay que olvidarse que la Universidad Católica del año 67
con la toma de la Casa Central de la Católica fue la que inició estos procesos de democratización en Chile. Con la rectoría de Fernando Castillo Velasco, la Universidad Católica se transformó en un paradigma también, o junto con nosotros, de este tipo de participación. Entonces yo creo que, por ejemplo, en las universidades católicas, nuestra discusión y nuestra reflexión puede ser de un gran peso, y es una universidad importante en Chile, la Universidad Católica, sin duda, y las católicas en general. Entonces yo creo que ahí veo un impacto posible. Ahora, sobre el tema más amplio, que tú preguntas el tema de cómo se está concibiendo lo público, eso a mí me parece que también es otro instancia que tendríamos que recoger en nuestros encuentros, en nuestros foros y en todas las etapas que sigan al referéndum, porque ahí me parece que se ha producido de alguna manera, digamos, ¿cómo se podría decir? Una derrota política, ¿no? En el sentido de que está más o menos... De las posiciones de las que defendemos universidades públicas en un sentido más estricto, porque en verdad se ha generalizado la idea de que universidades privadas también son públicas, y esta confusión de lo privado y de lo público, por ejemplo, está de alguna manera está presente en la propuesta que uno ve venir del gobierno de gratuidad universal. Gratuidad universal tiene como subyacente la idea de que todas las universidades, digamos, por ejemplo, le proporcionan a la sociedad bienes públicos, producen bienes públicos, y que a partir de eso entonces todas las universidades de alguna manera son públicas. Y eso es un triunfo de cierta visión de la relación entre lo público y lo privado, que de alguna manera al país, y en el caso más concreto de las universidades públicas y estatales, no nos complica, porque en el fondo son las universidades estatales las que, por ejemplo, tienen como misión y deben tener como función la de satisfacer lo que se ha llamado ahora derechos sociales, ¿no? No son empresas privadas las que tienen que, sino que es el Estado el que tiene que financiar el que sean posibles derechos sociales en el campo de la educación. Y eso se consigue con financiamiento estatal y con gratuidad. Y, o sea que el eje central de la gratuidad educacional en el campo de la educación universitaria son las universidades estatales. Si no, lo que se va a producir es un sistema de vouchers en toda la educación superior, cosa que no se ha producido, porque en realidad el Estado está interviniendo, hasta ahora está financiando poquísimo en la educación superior. Entonces, pero con esta confusión de lo público y lo privado, vamos a una especie de sistema de vouchers en toda la educación superior. Entonces eso me parece complicado, porque en primer lugar es un gasto gigantesco, y en segundo lugar porque hay esta... Yo creo que este aporte fundamental de las universidades estatales es que tengan que ver con satisfacción de derechos sociales. Y entonces somos nosotros los que fundamentalmente tenemos esa tarea, y también una tarea de país, y una tarea que tiene que ser respaldada por gratuidad. Yo creo que esta discusión, y creo que también lo planteó así Carlos, creo que esta discusión nos va a ayudar también, independiente, más allá de la discusión del estatuto, a una reflexión con respecto al tipo de universidad que somos, que queremos, y finalmente al sistema de educación superior que pensamos debiera regir en Chile. Esto ocurre en un momento en el cual es claro que existe una fuerte demanda por parte del país, y hay un compromiso por parte del gobierno de proponer un cambio radical al sistema de educación superior chileno, ¿verdad? Un sistema de educación que hizo crisis, que es algo que no debemos olvidar, que hizo crisis, es que una crisis muy profunda. Se ha hablado de la crisis de la Universidad de Chile, pero en realidad la realmente profunda es la crisis del sistema educacional chileno, que es una crisis realmente terminal, y que fue develada el año 2011, y respecto a la cual hemos avanzado algo, pero en realidad, si uno lo mira en términos profundos, todavía no hemos avanzado. A mí me sorprende y me da mucho miedo, digamos, no tanto miedo, digamos que me sorprende más bien, este proyecto de gratuidad que se está discutiendo, y el que algunas personas efectivamente piensen que la gratuidad es independiente de quien provee la educación. Y a mí me sorprende porque en Chile llevamos, no sé, 30 o más años
en que este sistema en el que el Estado provee gratuidad con independencia de quién la da, ya se aplicó. Y fue el sistema que funcionó en la educación básica y media, o que sigue funcionando, que es este sistema de educación subvencionada. Y cuando uno mira la propuesta actual, se parece mucho al sistema de educación subvencionada proyectada ahora al campo de la educación superior. Y entonces, desde mi punto de vista, yo, a ver, no soy experto en la materia, pero a mí me parece, a ver, a mí me parece que las cosas hay que reflexionarlas. Creo que pareciera haber cierta mirada economicista centrada en ciertas ideas de focalización del gasto que no hacen la tarea, la otra tarea, que es la tarea que hay que hacer, que hay que pensar qué es lo que realmente queremos hacer. La solución de entregar gratuidad a quien la pida, máxime si esa persona pertenece a ciertos quintiles, es una solución que evidentemente aparece como popular. Pero es una solución que lo que hace es profundizar un modelo competitivo, profundizar un modelo de mercado, y además de eso, de algún modo, y esto es medio un poco paradójico, porque el modelo es competitivo, pero también le garantiza a algunos cierto ingreso, como que el Estado garantiza. Yo no me quiero meter en ese tema, un tema económico, yo no entiendo mucho eso, pero lo que sí me parece es que que más allá de la cuestión de la gratuidad, incluso tenemos que reflexionar respecto del tipo de gratuidad que queremos dar y respecto de qué tipo de sistema universitario queremos tener. A mí me parece que existen fuertes argumentos para que el sistema universitario tenga como columna vertebral un sistema público. Y entendiendo por sistema público, un sistema estatal. Esto no es simplemente una cuestión antojadiza, sino que dice relación con formas de gobierno universitario, con la misión de las universidades, con el papel que éstas desempeñan en la educación y finalmente con la concepción de educación que tenemos. Porque si pensamos que educación es simplemente entregar títulos para el mercado laboral, entonces está bastante claro. Y donde además esa educación entrega títulos para el mercado laboral, donde cada uno se rasca por sus uñas y operamos con una especie de mito, de utopía meritocrática. Bueno, si esa es nuestra concepción de educación y esa es nuestra concepción de sociedad, entonces, claro, parecía ser que las propuestas que se hacen son buenas y son, entre comillas, progresistas y están bien encaminadas. Pero yo creo que hay que pensar un poco respecto de estas cuestiones básicas primero. El compromiso me parece nuestro. Mi compromiso es, lo que yo creo es que debemos luchar académicamente, como universidad, porque el sistema de educación superior tenga como base un sistema de educación estatal y un sistema de educación estatal bueno, que garantice buenas universidades, donde todas las universidades chilenas del Estado sean buenas universidades. Creo que así se construye realmente un sistema de educación superior, el sistema de educación superior que necesita el país. Pero bueno, esa es otra discusión un poco más larga. También se ha instalado en el país de que hay universidades complejas y universidades docentes. Mm. Y esa cuestión, por ejemplo, ese es un punto que para nosotros también es muy importante. O sea, ¿qué significa una universidad docente? Las universidades tienen que tener estas funciones tradicionales de docencia, investigación muy fuerte y también extensión. Entonces, yo creo que también es muy importante en esta discusión, y a propósito incluso de los estatutos, que reafirmemos esta idea que tenemos sobre lo que es una universidad, ¿no? Y que no es un instituto de docencia en cualquier especialidad, digamos, sino que es un lugar en donde se desarrolla también la investigación, donde estamos un poco mirando hacia los límites del conocimiento y del saber, y eso es central en una universidad, si no, entonces no, digamos, para eso basta un instituto de formación de profesionales, ¿no?